Mucho gusto, soy Daniel Felipe Castro, soy coordinador de eventos del grupo Saint-Un RAS, soy también estudiante de Ingeniería Mecatrónica aquí en la Universidad Nacional. El UN Robot es un concurso de robótica gratuita, uno de los más grandes acá de Colombia. En este concurso nosotros buscamos es incentivar y promover la robótica en no solo estudiantes de la universidad, sino estudiantes de universidades ajenas, público en general, en estudiantes de colegio, en todo el público que esté interesado por este ámbito y por esta rama como tal de la ingeniería. Entre las categorías que ofrecemos en esta edición está Minisumo. Minisumo son robots que buscan sacarse uno al otro del dojo como en el sumo tradicional, la competencia japonesa. Está la categoría de velocista, que velocista es un robot seguidor de línea que busca completar un circuito en el menor tiempo posible. Tenemos la categoría de micromouse. Micromouse es un robot que resuelve un laberinto. La categoría, una de las categorías nuevas que ofrecemos en esta edición es Volabot. Volabot son robots que juegan fútbol. Ofrecemos lo que es sumo y velocista en categoría escolar, donde vienen colegios con sus kits de ensamble robótico a participar en las distintas categorías. Tenemos categorías de simulación, retos de simulación donde los estudiantes ponen a prueba sus conocimientos en la informática para resolver diferentes retos, y tenemos dos categorías propias de nosotros, que viene siendo el UN Robot Challenge, que es un robot que resuelve una serie de retos, el UN Innovation Challenge, que es una categoría donde buscamos que las personas generen un proyecto que aplique áreas de la ingeniería y que resuelva una problemática social. Y tenemos la categoría de drones, que en la categoría de drones tenemos categoría de simulación de carrera de drones y categoría física de carrera de drones. Para esta categoría buscamos la participación de todo el público que se encuentre interesado en sacar sus habilidades en el área de la robótica. No solo estudiantes o personas con la experiencia de esto, sino también buscamos atraer a público en general o público que apenas esté iniciando como en este ámbito, pero sin embargo tenga la pasión y tenga el incentivo de iniciar en esta rama como tal. Este es un concurso que lleva organizado desde aproximadamente el año 2005. Esta es su 16ª edición. Nació como un proyecto del grupo de robótica de Saint-Un RAS, ¿sí? En donde pues buscamos promover esto durante cada año, realizar este evento cada vez mejor que el anterior y poder llegar a más público. Un llamado a todo el público que esté interesado como no solo en ser partícipe, sino también en observar carreras, en observar la construcción de robots, en cómo se desempeñan en todo este ámbito. Es más una invitación a que sepan que la robótica no es algo de unos pocos, sino que robótica la podemos generar todos.